Mi querido y adorado colectivo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti. Vamos a ver qué nos dicen, cómo está esa situación. Piensa en esa persona y vamos a ver cuál será el punto crítico aquí en esta situación para contigo. Y así podemos más o menos ver a quién se le puede estar leyendo. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Para el amor o el desamor, pasado, presente o futuro, futuro a corto, mediano o largo plazo. Esta es una persona que quizás, oye bien, aquí hay varios factores. Este es el loco invertido. Esta persona probablemente, si no está contigo en este momento, voy a decir algo, esta persona está lamentando mucho el hecho de lo que pasó, de la situación que se presentó y del por qué quizás esta relación no se está dando en este momento. Una persona que está lamentando mucho esto y te digo que se cayó muy alto esta persona y después de ese golpe que se ha dado, ahora esta persona como que no quiere volver a repetir lo mismo que sucedió antes. Es como decir, después de que me caí, ya sé que por ahí no me puedo ir porque me puedo volver a caer. Y ahora yo tengo que, pues definitivamente, portarme mejor, portarme bien. Necesito cuidar la relación en caso tal, pues, de que esta persona realmente se sienta bastante, digamos, lamentando bastante esta situación. Si es una persona del presente, también te digo que ha cometido uno que otro error en la que tú has tenido que definitivamente perdonarle, pero no ha sido una ruptura aún, ni mucho menos, pero sí es una persona que tiene que cuidarse, porque en cualquier momento tú también le puedes dar, como quien dice, su domingo 7. Y si es para la persona del futuro, también déjame decirte que la persona que puede llegar a tu vida es alguien que ya ha aprendido lecciones y que ya sabe que los mismos errores que cometió en el pasado ya no los debe cometer, no debe arriesgarse a cometer esos mismos errores. Eso sería el meollo del asunto acá. Una persona que de verdad sabe que ya no debe cometer más imprudencias o más errores. ¿Qué dice esta persona para contigo? Mira esta belleza de cartas. Qué bonito. Mira. Mira qué bonito, espérate, esto es el corte. Mira qué bonito. Es cierto que aquí hay un corte y definitivamente ya lo tenemos que constatar o recalcar. Aquí lo que hay es un corte. Estamos hablando entonces de una persona del pasado en la que definitivamente por cualquier razón esta relación se terminó. Y aquí lo sabemos, es el corte final, está aquí se nota claramente. Pero, ¿cómo crees tú que está esa persona en este momento? Es una persona que quiere venir de nuevo a pedirte perdón por lo que hizo o por lo que pasó. Es alguien que está muy enganchado contigo, es alguien que no ha dejado de pensarte, mi querido colectivo, es alguien que definitivamente sabe que cometió ese error. Y necesita, así se tenga que meter por la ventana o meterse por la chimenea o meterse por debajo de la puerta. Pero esta persona necesita encontrarte y venirte a pedir perdón porque en verdad ahí están los recuerdos. Es alguien que de verdad necesita el perdón. Se equivocó. Fue alguien que metió las patas. Fue alguien que de verdad hizo algo imprudente. Puede ser alguien que quizás se fue con alguien. Puede ser que a lo mejor te dijo una mentira. Puede ser que tuvieron una discusión muy grande y del tiro salió corriendo la persona diciendo que ya no volvía y resulta que ahora se está arrepintiendo. Fue como muy, muy, digamos, se fue como de las primeras, como que, como te digo, fue muy impulsiva la persona. Y mira ahora las consecuencias. Ahora está que no haya qué hacer, dando vueltas, caminando para allá y para acá, sin saber qué puede hacer para volver otra vez a buscarte. Es alguien que sabe, es alguien que sabe, se siente bastante inestable ahorita. Es alguien que sabe que si no se apura en venir a buscarte, las cosas se pueden complicar más todavía. Seguimos. Aquí lo estoy viendo. Mira esto.
Mira esta belleza. Mira la carta que le corresponde a esta. Pidiendo perdón. Y aquí está llegando. Aquí la estamos viendo. O lo estamos viendo, mi querido colectivo. Vestido con la energía del Rey de Copas. Pidiéndote por favor otra vez otra oportunidad. Aquí lo estamos viendo. Es alguien que definitivamente necesita volver. ¿Y por qué necesita volver? ¿Por qué necesita volver? Porque es una persona que está súper enganchada, está muy enganchada a ti, está que no ha podido olvidar, te recuerda, te tiene en su mente todo el tiempo. Y aquí lo estamos diciendo con este resultado semifinal, digamos. Y está que no puede. Mira todas las espadas que caen sobre su cuerpo. Una persona que está inmóvil ahorita en este momento. No puede. De verdad se siente bastante mal con esta situación. Y lo peor es que cree que a lo mejor tú no le vas a aceptar. Y te jura, te promete y se jura a sí mismo que no va a volver a cometer el error. Porque sabe que le está costando, pero muy caro, ese error. Aquí ya tiene una decisión prácticamente tomada, porque mira cómo está. Mira el resultado final. Una persona que está súper cansada, se siente agotada, siente que de verdad lo está perdiendo todo. Se siente que ya no hay nada, se siente que ya tú no le vas a aceptar. Y ese es el vamos a decir, el porqué de esta persona que se ha tardado quizás en volver. Porque siente que todo se le está viniendo en su contra. Tiene miedo de acercarse de nuevo. El loco es una persona que está de aquí, de allá, para allí, para acá, que a veces hace cosas sin darse cuenta. El loco es aquella persona que de repente por impulso hace cosas y no se da cuenta de que está cometiendo errores. Es la persona que dice cosas y después pide perdón por lo que dijo sin saber que ya hizo una herida, que ya de verdad hirió verdaderamente, ¿no? Pero con pedir un perdón y pedir y decir, ay, no me di cuenta lo que dije o lo que hice, es suficiente. Eso le pasa al loco. Pero entonces ahora este loco está ahora sabiendo pues que ha cometido varios errores y que esos errores quizás ya está bueno, ya llegó al límite, estos errores llegaron al límite y ahora tú quizás te va a costar un poquito tener que perdonar a esta persona. Pero esta persona viene a pedirte definitivamente que le perdones. Aquí se está viendo el 7 de bastos bajándose de su altar y viniendo a pedirte que por favor vuelvan a reanudar la relación. Aquí se ve qué fue lo que pasó aquí. Que esta persona cometió un error. Esta persona o se fijó en alguien o se fue con alguien o tenía una rochelita con alguien. Y eso fue como decir pecado mortal. Sí que te lo digo. Ahora mira, está de verdad que quiere que le perdones, que esto fue algo que pasó, que esto es algo que a lo mejor te lo va a negar o te lo negó hasta decir no más. Una persona loco al fin, ¿no? Con la energía del loco, te lo negó hasta el final, pero realmente al final tuvo que aceptarlo. Y ahora por eso, por esta situación, por el hecho de que tuvo algo con alguien, o que, qué sé yo, algo pasó por allí, una digamos como una fragilidad que tuvo, algo así como algo en un momento determinado, fuera de orden y sorpresivo, yo diría que en todo caso, algo sorpresivo, esta persona te pide perdón por eso. Porque sabe que cometió un error, sabe que de verdad esto no era como decir, esto no era en serio, esto era quizás una rochela o algo así que pasó, a lo mejor en unos tragos, con alguna bebida, qué sé yo qué, en una fiesta, algo pasó. Vamos a seguir sacando más cartas. Aquí vuelvo a ver definitivamente ese paje de pentáculos en la que dice que de verdad la relación la descuidó. Esa persona no sabía que de verdad estaba poniendo en peligro realmente esa relación. El loco, del loco se puede esperar cualquier cosa. Haber cometido errores y pensar que a lo mejor no se iba a detectar.
Es ahí el detalle, ¿no? Es ahí, o sea, cometió errores, se dejó llevar. A lo mejor llegó con la camisa con pintura de labio y esa persona ni cuenta se dio. Es alguien que dependiente, ni se da cuenta de las cosas que hace. Y cree que tú no te ibas a dar cuenta. Y fíjate tú esto. Así que esta persona ahora se está desbloqueando. Ahora viene el desbloqueo. Y sí, mira, yo diría, yo no sé, pero yo estoy viendo esto bastante difícil, bastante fuerte de la parte tuya. Yo estoy viendo que como que tú no quieres mucho, que digamos, como que te ha dolido bastante, como que te cuesta mucho perdonar a esta persona. Pero esta persona ahora cada vez sintiendo y pensando que más y más te recuerda y que te está perdiendo. Y que de la manera como tú le quisiste tan seriamente, no va a conseguir alguien así. Pero es que el loco, de verdad, cuando se empeña en algo, cuando quiere ser tener sus caprichos, pues no hay quien lo agarre, ¿no? No hay quien lo detenga. Es alguien que va a venir a buscarte, definitivamente, así tú le digas que no mil veces. Esta persona no va a descansar hasta que tú le des el perdón que le tengas que dar. Y te lo repito de nuevo acá. Mira, estas cuatro cartas ya que me han salido. Ese perdón que viene, que lo va a venir y va a venir con esa, con el vestido, con la energía del Rey de Copas, pidiendo de nuevo amor para ti por lo que hizo, porque aquí se ve la prueba del delito. Y sí, una persona que no descansa viendo y recordando realmente como tú le pudiste haber querido, que eso más nadie lo va a hacer, más nadie va a aguantar ese chaparrón de agua que esa persona daba, esa lata que daba esa persona, esas preocupaciones que te daba esa persona, más nadie la va a estar aguantando. Y ahora aquí se ve, mira, estas dos cartas de aquí de los lados es lo que esa persona piensa de ti o siente. Te desea, te siente todo el tiempo, no ha dejado de pensarte, está súper apegada. Una persona que está ahora bien preocupada porque le está costando mucho que tú le puedas perdonar. Aquí se está viendo que quiere entrar de nuevo a la relación y esta persona viene porque viene. Esta persona no se va a dejar detener por nada en el mundo. Quiere venir a hablar contigo, quiere tener una charla contigo, quiere volver a celebrar como en los mejores momentos. Pero aquí la carta del tarot al final te dice, cuidado con esta persona, porque esta persona en verdad no ha cambiado. Quiere seguir contigo porque sabe que tú le aguantas todo. Quiere seguir de nuevo contigo. Pero tienes que tener cuidado, mi querido colectivo. Tienes que darle, como quien dice, apretar esa tuerca más. Más de lo que lo estás haciendo aquí. Porque aquí te lo está diciendo el tarot. Tienes que ponerte duro, tienes que ponerte dura. Tienes que no aceptar, tienes que más bien poner tus reglas. Si realmente quieres seguir, como decir, tranquilo en tu vida. Porque a lo mejor ya tú estás saliendo de esta y ahora esta persona quiere entrar de nuevo otra vez a la relación porque no se ve sin ti, sencillamente no se ve sin ti, porque eres el amor verdadero, pero es una persona que no sé en qué momento esa persona va a dejar de ser lo que hace. Yo creo que esta persona va a terminar por hacerlo porque aquí la carta del meollo, la carta central era, la carta del punto principal era que esta persona no se va a arriesgar de nuevo otra vez a volver a hacer lo que hizo, porque esto le está costando muy caro, esto le está costando inclusive lágrimas, mi querido colectivo, le está costando lágrimas este perdón. Este perdón ha sido uno de los perdones, quizás si se lo llegas a dar, uno de los más duros de su vida. No tanto lo que hizo cuando hizo por fuera o lo que haya sido, pero esto ha sido una de las cosas más difíciles que quizás esta persona pueda conseguir. Y cada vez que te viene a buscar o te quiere convencer, y mientras más tú les dices no, esta persona más le duele y más se le arruga el corazón.
Así que vamos a ver qué pasa más adelante, si terminas por perdonar a esta persona, pero sí que la estoy viendo bastante dura, ¿no? Para esa persona lo estoy viendo, pero bastante duro. Pero te digo, esa persona va a insistir, va a insistir, va a insistir y va a insistir. Así que ahí te dejo, pues, con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye bye.